Estamos acá con el señor José Ángel, que nos va a explicar un poco acerca de los cronometrajes, esa cámara que ustedes ven siempre arriba, arriba, arriba en las llegadas de los corredores, donde va a marcar el tiempo de cada uno de los corredores, cómo llevan el tiempo de quién gana, quién queda de segundo, quién queda en tercero, o en los embalajes, cómo se define el embalaje, cómo se define por media llanta, por un milímetro, por dos milímetros. Entonces acá el señor José Ángel nos va a explicar cómo es el funcionamiento para que ustedes sepan en realidad cómo es esto. Sí, estos son dos sistemas que trabajan como complementarios. El sistema de cronometraje electrónico, que consiste en un chip que viene adherido a cada una de las bicicletas en el tenedor delantero, y se coloca un loop o un sistema de detección en la línea de llegada, que nos trae a un dispositivo especial que se llama un decodificador de tiempos, y a través de este decodificador nos pasa al computador, a un software especializado de tiempos, y de ahí pasa a otro software que hace la lectura automática para colocar en el software especializado la posición y los tiempos de los corredores, de cada uno de los corredores, ¿no? Este software especializado lo que hace es tomar los tiempos, las posiciones, sumar los puntos, sumar las posiciones y sumar los tiempos individuales de cada uno de los corredores. Y pues el PhotoFinish es un equipo que es muy, muy, muy sofisticado, muy especializado, que toma 5.000 fotos por segundo, que se llama un PhotoFinish. Este PhotoFinish nos complementa el sistema de chips para establecer con precisión cuando hay una llegada muy apretada entre los corredores, nos da la claridad exactamente cuál es el corredor que cruza primero. Y además que hay algunos corredores que por algún desperfecto mecánico tienen que cambiar de bicicleta y llegan sin chip. Obviamente el sistema de chips no lo va a detectar porque no trae el chip, pero en el PhotoFinish establecemos claramente la posición de ese corredor. Sí. Pues es un sistema supremamente costoso, ya que es la última tecnología que existe en el mundo para este tipo de competencias. Es un sistema bastante, bastante costoso. Por muchas razones no puedo decir el costo real de estos equipos, pero sí es bastante costoso y bastante delicado de manejar y de mantener, ¿no? Porque pues uno tiene que estar pendiente de todas las actualizaciones y de que los equipos estén funcionando 100%. Bueno, sí, este es un computador donde llega toda la información. Este es el software de chips, o sea, el que nos trae este aparatico que ustedes ven allá rojito, que es prácticamente el reloj principal, ¿no? Ese es el cronómetro principal. Este software que ustedes ven, este software que ustedes pueden ver acá, es el software que coge las posiciones de los corredores y los tiempos, y se lee automáticamente a este otro sistema, que es donde está llevando el tiempo que viene interno en el decodificador. Y una vez que pasen los corredores, de este software lo toma automáticamente a este, y aquí en esta pantalla sale la clasificación de cada uno de los corredores. Listo. ¿Algo más por grabar? Es todo el sistema, más el sistema de la cámara, el que está en el piso instalado. Más el sistema de la cámara, sí, que está arriba en la torre, y el sistema de detección que está en el piso, pegado en el piso en la línea de llegada.